tastes weird. It's very strong. Ooh. Well, we're not trying ants at the moment, but let's see, who knows, maybe in the future we'll try some ants. Bueno, esta planta se llama quinina. Y esta planta es muy importante y muy fuerte. Nosotros utilizamos cuando tenemos la infección del estómago, cuando tenemos el dolor de estómago y la diarrea. Y también utilizamos para la malaria. Okay. Así que hacemos, sacamos la corteza, sacamos en como de estas, en pedazos, y preparamos como un té. Entonces, tomar 3 veces al día. Entonces, nos ayuda bastante esta planta. Okay. Vamos a hacer en español. Habla un capito. ¿Todito? Sí. No, habla español. Sí. Pero a veces muy rápido.